¿Qué dirías de una película hablada en otro idioma, el cual jamás has oído y del que no entiendes nada? Pues aburrida, ¿no? Pero ¿qué tal si alguien le pone subtítulos, o mejor aún, te lo da en tu idioma? Pues el lenguaje te abre una puerta a mundos desconocidos, a aventuras, hazañas, personajes, historias. Obvio, ¿no? Entender el lenguaje es entonces como una llave a miles de mundos más allá de nuestra realidad cotidiana. Pues lo mismo pasa con la música. La música es un lenguaje, y si no entiendes el lenguaje, no te dice nada y es aburrida. Podríamos decir que la música que oyes a diario está en tu idioma, es tu lenguaje. Pero oyes otra música, tan vasto que es el mundo de la música, pero si no está en tu idioma, nadie te la enseña, no la conoces, nadie te dice de qué trata o cómo oírla, ¿cómo le vas a entender? Nosotros te enseñaremos a hablar el idioma de la música orquestal y tú la vas a conquistar. Claro, hablando este idioma, podrás viajar en ella, expandir tu horizonte, conocer reinos lejanos, paisajes hermosos, princesas encantadas, incluso galaxias nuevas. ¿A que sí te va a gustar? Claro, porque dominarás el idioma y podrás ver y oír la música de una manera que jamás habías imaginado. Acompáñanos. ¿A que sí te gusta la música clásica? We copy the, this is the primary and secondary propellant talkbacks on SMRCS Quad Bravo 1-2. A Gustav Holst se le ocurrió escribir una pieza musical dedicada a cada uno de los planetas de nuestro sistema solar. Bueno, a excepción de la Tierra. Hizo una compilación con estas piezas, y a eso, en la música, se le llama suite. O sea, diferentes piezas que forman parte de una misma obra. El día de hoy, la orquesta te va a presentar un planeta, Marte, el portador de la guerra. Marte, el portador de la guerra, se abre en una quietud total, con el presagio de una feroz confrontación marcial. Cabe mencionar que escribió esta pieza a un mes de desatarse la Primera Guerra Mundial. Muchas obras posteriores han sido inspiradas por esta música en particular. Seguro al oírla tendrás alguna asociación. Ya sea que quizás te recuerde a la música de la película de Star Wars, alguna pieza de rock, alguna música de videojuego. Es porque la pieza tuvo tanto impacto, que se hizo emblemática y logró inspirar a muchos otros compositores. Stand by. Thank you.
Mavlast, o sea, mi patria en checo, es un conjunto de 6 poemas sinfónicos compuestos por el compositor checo Bedřich Smetana en la década de 1870. ¿Poema sinfónico? ¿O sea que lleva texto? ¿O se declama? No, no forzosamente. Se le dice poema porque el compositor se inspira de algún lugar, algún paisaje, una escena para componer la música, o sea que está dedicada a algo. Digamos que el compositor describe a través de los colores de la música esos ambientes y esos lugares, por ello además logra despertar en nosotros sensaciones y sentimientos mediante su música. Es por esto que se le llama poema. En este caso preciso de Smetana. Cada uno de estos 6 poemas musicales que escribió representa un paisaje rural diferente. Algunos cuentan historias, otros las leyendas de Bohemia, su patria. Uno de ellos lo dedicó al majestuoso río Moldava, que es un río que atraviesa la hermosa ciudad de Praga en la República Checa. Un fragmento del río Moldava nos interpretará la Orquesta Sinfónica de Chiapas. El Moldava, en palabras de su compositor. La composición describe el curso del Moldava, el nacimiento en 2 pequeñitos manantiales, el Moldava frío y el Moldava caliente, su unión, el discurrir a través de bosques y pastizales. Si escuchas con mucha cautela, te darás cuenta que en el tema inicial, es decir, cuando comienza la obra, Smetana representa con la música estos 2 pequeñitos manantiales que son la fuente de donde nace el Moldava. Esto es interpretado con las 2 flautas. Escuchando las 2 flautas y entregándote a la música, lograrás visualizar las 2 corrientes pequeñitas, casi como arroyos apenas, que al avanzar van haciéndose más y más grandes, más majestuosas. Verás cómo de esos pequeñitos manantiales se forma el río inmenso después de muchos y muchos kilómetros de recorrido, porque el compositor añade cada vez más instrumentos al torrente, los entrelaza de tal manera que al final sientes incluso nadar en las corrientes del Moldava. La técnica usada por Smetana entonces en este poema consiste en usar los tonos de la composición para describir casi literalmente los diferentes paisajes, personajes y momentos de la vida que representan. Thank you.
Rimsky-Korsakov basó su Sherezade en la colección árabe de cuentos de hadas Las Mil y Una Noches, en cuyo marco el sultán, quien considera a todas las mujeres infieles, después de haber sido traicionado por su esposa de mayor confianza, obliga a que le traigan a una mujer de su harén cada noche y la ejecuten a la mañana siguiente. La princesa Sherezade es la siguiente. Sin embargo, inventa un complot para salvar su vida. Ella le cuenta al sultán una nueva historia cada noche durante mil y una noches, sin revelar nunca la conclusión de la historia hasta la noche siguiente. El sultán, incapaz de contener su curiosidad sobre el resultado de estos cuentos encantadores, retrasa su ejecución día a día. Finalmente, durante este largo proceso, el sultán se enamora de Sherezade y abandona su brutal plan. Podemos asumir que vivieron felices para siempre. Hay dos grandes motivos musicales, o sea, melodías, recurrentes en la suite, ambos puestos sobre la mesa al inicio de la obra. Comienza la obra con un imponente tema interpretado por los instrumentos de aliento metal. Ese es el tema del sultán, o sea, que siempre que suene ese tema es porque aparece el sultán en el relato. Terminando ese tema, escucharás un violín. Ese es el tema seductoramente sutil de Sherezade, la mayoría de las veces retratado por el violín solista. Así nos presenta Korsakov a sus dos protagonistas desde el inicio de la pieza. La obra termina no con el naufragio, sino con un suave epílogo de violín solo. Una visión de la propia Sherezade, que tenía muchas más historias que contar.
escuchado ya varias piezas de música orquestal en este concierto. Una cosa en común han tenido todas ellas. ¿Sabes qué es? Todos los compositores son del continente europeo o el asiático, ya que de Europa precisamente proviene originalmente la música orquestal. ¿Por qué no escuchar ahora algo de música orquestal, pero de nuestros rumbos? Sí, de México, también existe. El compositor contemporáneo mexicano, Roberto Peña Quesada, se inspiró en los paisajes típicos mexicanos para escribir una obra orquestal. Quiso plasmar los ambientes, los parajes tan diversos, la vida del campo, las personas de nuestro país. Por eso mismo tituló su obra Paisajes Mexicanos. Siendo parte de una generación que creció de una u otra forma en contacto cercano con la canción tradicional, se inspiró entonces, para hacer su música, en motivos musicales del folclore mexicano, como lo es, por ejemplo, el son de mariachi. Seguramente por eso esta música te podrá sonar familiar, más cercana a tus raíces o a música que has oído antes. Todo esto siempre pensando que es escrito e interpretado para orquesta sinfónica, o sea que no deja de ser música orquestal, pero inspirada en el folclore de nuestro país. Thank you.
es una composición musical para recitadores, solistas vocales, coro y orquesta del compositor romántico noruego Edvard Grieg. Per Gynt es un travieso muchacho de aldea que sueña con ser rico y poderoso. Per acude a una boda donde se enamora de Solvig, pero el rechazo de la muchacha le perturba y secuestra a la novia, Ingrid, en plena ceremonia, para abandonarla después en unas montañas. Per seduce a la hija del rey de las montañas y los trolls amenazan con comérselo si no se casa con ella. Aunque la perspectiva de heredar el reino le atrae, comprende que acabará por convertirse también en un monstruo y se escapa. Pasados 20 años de aventuras, es un hombre cansado. Se da cuenta que su destino está en brazos de la mujer enamorada que aún lo espera, Solvig. En la cueva del rey de las montañas. Sin duda, de toda la obra, en esta parte es donde más se percibe una acción concreta. El comienzo evoca la oscuridad de la cueva y el paso ligero en extremo de Per Gynt, tratando de salir de ella. El fagot, el violonchelo y el contrabajo suenan de forma casi imperceptible, de forma pesante, recreando sus pasos. Per Gynt se adentra en estos dominios de sanguinarios gnomos que devoran a quien se les acerque para seducir a la hija del rey de las montañas, pero cuando quiere huir sigilosamente de la gruta, empieza a sentir que miles de ojos inyectados en sangre le observan y echa a correr. Los gnomos entonan un coro infernal, clamando un «Hijo de cristianos ha osado entrar en la cueva del rey de las montañas, matadlo», y se arrojan sobre él mientras cada gnomo exige la parte de Per que quiere devorar, y un anciano sugiere que traigan hielo para mantenerlo fresco. Al poco tiempo, se le une el oboe y los violines en pichicato, sugiriendo inequívocamente que ande de puntillas, pero entonces la música acelera su ritmo y el crescendo conduce a un tutti estruendoso, donde originalmente estaba el coro, en el que surgen de repente todos los duendes y trolls, furiosos. Atrapado el protagonista, un redoble contundente concluye esta breve pieza de apenas 2 minutos y medio de duración. La obra empieza con una música hermosa, Amanecer por excelencia, titulada La Mañana. Un solo de flauta expone el conocido tema, que poco después toma el oboe, iniciándose un delicioso diálogo entre ambos, hasta que la cuerda ejecuta el tema con grandiosidad, desarrollándolo por completo. La mañana es uno de los más grandes logros de la música descriptiva. Todo oyente occidental ha sabido siempre identificar lo que representaba, ignorando su título o procedencia. El empleo de la madera dibuja en la imaginación del oyente bandadas de pájaros remontando suavemente el vuelo sobre verdes montañas, mientras que el crescendo orquestal, tras los tímidos esbozos de la flauta y el oboe, parecen corresponder a la imagen majestuosa del sol rojizo emergiendo en el horizonte. Thank you.
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes. Gobierno de Chiapas. Gobierno de México.